Bueno, disculpa. Había cola en el baño. ¿Qué? Y ahora del chiste. Vale, vale. Feliz cumpleaños, por cierto. Feliz cumpleaños. ¿De qué hablamos? Raquel hablaba sobre el porqué de la norma 404. ¿Y por qué fue? Está claro, ¿no? El machismo, la paridad. Que te faltara aire en el parto no es razón para decir gilipollas. Que te den. Te dije que le parecería una gilipollez. Es una gilipollez. Estoy de acuerdo. ¿En lo del aire en el parto? No, que yo amigo judío farlo, pero en que eres un gilipollas. Es una opinión válida. Equivocada, pero válida. Porque no importa lo que tengan de las piernas, sino el gol que tengas y dónde lo metes. Mira, que seas gay, morenito, no da razón a un argumento absurdo. Mira, lo dice el blanco heterosexual. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? ¿A quién le toca? Al gilipollas. Lo que estoy diciendo es que nos pasamos la vida aceptando y aceptando sin preguntarnos un porqué. ¿Por qué crees eso? Porque necesita culpar a cualquiera menos a él. ¿Por qué? ¿Por qué nació la norma 404? Venga, Raquel, te toca. No remolonees. La religión. La primera forma de corrupción que derivó en la política y finalmente en la ley 404. La corrupción fue antes que la política. Como el huevo y la gallina. Fue el huevo. La gallina. La justicia es la puta de la política. A nuestro camarada no le gusta cumplir años. A nuestro periquito se le cae la cabeza. Y bla, 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 bla. ¿A quién le importa? A mí. Lo sabéis, ¿no? Vamos, estáis jodidos. Jodidos a nivel secuela de los diversos intentos de aborto de vuestra querida madre. Todo el que tiene razón está... para ti. Me toca. Tranquilizaos. El tiempo no se para por nadie. Además ha funcionado, ¿no? La tasa de paro es prácticamente nula. Y nuestras relaciones se vuelven intensas por el poco tiempo y más auténticas porque compartimos la fecha de final. Y a nadie le importa un porqué. Nadie se pregunta por qué había diferencias entre sexo y razas. Y gracias al 404 nadie vive lo suficiente para importar una mierda. ¿Y cuál es la moraleja de nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Y por qué no cambia nada? No. Pero tratar de buscarle respuesta, sí. ¿Por qué te lo preguntan ahora? Que ya es tarde. Me toca.